Bienvenido a Hechos Internacionales, el lugar donde te informamos diariamente sobre las noticias más importantes que ocurren en torno a Venezuela y el mundo. Cuando falta solo un día para renovar las autoridades de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó busca ser ratificado como presidente de la entidad legislativa y en consecuencia del mandato de presidente interino de la República, de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución Nacional. La renovación de la directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela será mañana y los tres cargos, presidente y dos vicepresidentes, se escogen por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los diputados asistentes a la sesión. El mínimo de quórum son de 84 congresistas y, según los cálculos del grupo que apoya al actual presidente de la Asamblea Nacional, hay 93 votos para ratificarlo. Pero fuentes consultadas por algunos medios dijeron que esperan todo tipo de maniobras por parte de Maduro para restarle votos al actual presidente de la Asamblea y complicar su reelección. Algunos parlamentarios han expresado anteriormente que no votarán por Guaidó. Se trata de disidentes de la oposición, algunos vinculados en escándalos de corrupción, así como integrantes de la fracción 16 de julio. Son 13 diputados que forman parte de 20 Venezuela, partido liderado por María Corina Machado, cuyos detractores califican de extrema derecha. Entre los logros del presidente de la Asamblea Nacional está el del apoyo internacional que ha recibido, por eso es tan importante para él su reelección. El respaldo que ha conseguido Juan Guaidó nunca antes lo logró nadie en la historia contemporánea de Venezuela. Este respaldo ha sido dado principalmente por el gobierno de los Estados Unidos. Por eso, en víspera de las elecciones, el gobierno de Trump se ha sentido con todo el derecho de exigir públicamente que todos los diputados perseguidos por Maduro puedan votar por la presidencia del Parlamento venezolano. Ya sea en persona, a través de un apoderado o de forma remota, sugirió Michael Kozak, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Asimismo, explicó que Juan Guaidó tiene previsto revalidar su cargo al frente de la Asamblea Nacional, pero para ello necesitaría los votos de algunos exiliados. El gobierno de Donald Trump presionó este jueves para que todos los diputados venezolanos puedan votar en las próximas elecciones de la Asamblea Nacional, así no estén en el país o no puedan asistir por otro motivo. Frente al avance del régimen chavista para dificultar la revalidación del mandato de Juan Guaidó, Michael Kozak, subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, indicó que los asambleístas elegidos democráticamente deben estar habilitados para ejercer su derecho el próximo domingo, ya sea en persona, a través de un apoderado o de forma remota. Uno de los riesgos que sobrevuelen en caso de que los diputados no puedan votar de forma virtual es que Guaidó no tenga los votos suficientes para continuar ejerciendo el cargo. En caso de que no fuera reelegido como presidente de la Asamblea Nacional, el líder opositor vería complicado su desafío a Maduro. Semanas atrás, el Tribunal Supremo de Justicia estableció que los diputados a la Asamblea están obligados a cumplir sus labores de dedicación exclusiva en beneficio de los intereses del pueblo y mantener una vinculación permanente con sus electores, algo que considera imposible si los parlamentarios están en el exterior, como varios que viajaron perseguidos por el régimen. Dentro de esa disputa por la legitimidad, el Parlamento no reconoce los dictámenes del Supremo al alegar que está integrado por magistrados abiertamente oficialistas, algunos de los cuales fueron designados por un procedimiento exprés días antes de que la oposición tomara el control de la Cámara. En diciembre, Estados Unidos acusó al régimen de Nicolás Maduro de buscar impedir la reelección de Juan Guaidó con sobornos de hasta $500,000 y prometió reforzar las sanciones contra Caracas en pos de una transición política. Ese es el primer paso. El segundo paso será tratar de tomar el control de la Asamblea Nacional evitando elecciones libres en el 2020, así lo denunció Elliot Abrams, el alto funcionario estadounidense encargado de Venezuela. La Asamblea Nacional venezolana es considerada por Washington como la última institución democrática del país, justamente por el gran apoyo que le ha dado el gobierno Trump al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó,
es que Nicolás Maduro insiste en abrir una página nueva con la administración de Trump en 2020 y se ha calificado a sí mismo como un hombre de diálogo. Y es por eso que a través de Twitter Maduro envió un mensaje a Washington diciéndoles: soy un hombre de diálogo, estamos dispuestos para hacer un diálogo con alto respeto y dignidad para contribuir a la estabilidad de la zona y establecer la base nueva de nuestras relaciones bilaterales con el presidente Donald Trump o cualesquiera dirigen los Estados Unidos, donde, cuándo y cómo quieran hacerlo. Los 50 países, en especial los Estados Unidos, reconocieron a Juan Guaidó como el presidente legítimo del país contra el gobierno socialista liderado por Nicolás Maduro. Maduro y su administración alegan que los Estados Unidos están detrás del golpe contra la administración y Trump aplica las sanciones contra este país para arrinconar a Maduro. El dictador venezolano también ha aseverado que los aliados de Guaidó han utilizado a la Asamblea para conspirar, para dañar económicamente a Venezuela y para tratar de imponer un golpe de Estado. Por esas acusaciones, Nicolás Maduro afirmó que a partir del 2020 su gobierno pensará en estrategias para rescatar el organismo, el cual se encuentra actualmente en manos de la oposición. Ya estamos en el 2020, este es el año en el que recuperaremos la Asamblea Nacional de Venezuela con el voto del pueblo, para ponerla al servicio de las grandes mayorías de interés nacional, aseguró el mandatario, quien el pasado miércoles concedió la primera entrevista del año al intelectual español Ignacio Ramonet. Maduro, quien hizo un balance del 2019, así como una prospección sociopolítica y económica del país de cara al año que comienza, no solamente espera recuperar este organismo, también auguró un 2020 promisorio y glorioso para el pueblo venezolano. Además, subrayó que en la mesa de diálogo nacional con importantes sectores de la oposición han dado pasos para construir todas las garantías electorales extraordinarias, muy participativas y para que sean un éxito democrático político para el país. De otro lado, Maduro reveló que en los últimos años mantuvo múltiples formas de comunicación con Estados Unidos, al tiempo que insistió en que está dispuesto a reunirse con su homólogo Donald Trump para establecer una relación de respeto entre ambos países. Nosotros hemos tenido durante los años 2017, 2018 y 2019 múltiples formas de comunicarnos con el gobierno de Estados Unidos, unas conocidas y otras todavía no conocidas, porque yo soy un hombre de diálogo, dijo en una entrevista difundida por medios oficiales. Igualmente, Nicolás Maduro volvió a denunciar la existencia de una guerra económica internacional contra Venezuela. La venezolana, ha sostenido, es una economía asediada como ninguna economía del mundo, solamente pudiéramos decir la cubana, concluyó. Y volviendo al tema de las elecciones parlamentarias que se llevarán a cabo el día de mañana y a los posibles resultados que pudieran arrojar, María Verdeal, vicepresidenta nacional del partido Movimiento al Socialismo, rechazó este jueves una posible situación en la que se establezcan tres asambleas, parlamento constituyente y un legislativo virtual. Considera que dicha probabilidad es lo peor que le puede pasar al país. Tenemos el reconocimiento del voto virtual, pero ¿hasta dónde puede llegar ese voto? Pudiéramos tener tres asambleas nacionales en el país, lo que podría significar el fin de esa institución, cuestionó. En una entrevista concedida a Eduardo Rodríguez Yoliti para el programa A Tiempo de Unión Radio, Verdeal destacó que es necesario evitar más confrontación política en el país. Los venezolanos estamos a la expectativa de lo que pueda suceder. Esperemos que el 5 de enero se resuelvan las cosas a favor del país y no para seguir en la confrontación, manifestó. Mary Clean Stilling, socióloga y analista de medios, indicó que podrían incrementarse la fractura de la oposición, así como su negativa de dialogar con el régimen. El país necesita una oposición sólida y unificada que tenga un solo norte, que actúe como oposición en un contexto democrático, añadió. Stilling también tildó de locura la posibilidad de que se den tres asambleas para el país. El momento es crucial no solo para la oposición, sino para el país, dijo. Resaltó los alcances que logró la mesa de diálogo nacional que mantuvo el gobierno y algunos partidos opositores. Por otro lado, Verdeal lamentó que el gobierno incumplió con el acuerdo de liberar a los presos políticos en diciembre,
Esto estaba establecido en la propuesta que realizó el Mecanismo de Diálogo Nacional. Solo quedan pocas horas para conocer el destino del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y del Parlamento venezolano. Así que no solo los países que le han brindado apoyo al líder opositor se encuentran a la expectativa de lo que pueda suceder en el país en las próximas horas, porque el futuro de todo un país depende de la decisión que tomen los diputados el día de mañana. Así que desde aquí enviamos las mejores energías para que todo resulte en bienestar del pueblo de Venezuela. Con estos buenos deseos nos despedimos por el día de hoy y por supuesto mañana te estaremos informando sobre lo que acontezca en la Asamblea Nacional. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.